can see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stiffen, I'm just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso de la mano de Toyota Argentina, que está ingresando al segmento de los furgones grandes, en este caso con el lanzamiento del Toyota Yaris. Estuvimos en su presentación que se realizó en la planta industrial que tiene Toyota en Zárate. Allí hablamos con Juan Pablo Grano, gerente general de marketing, que nos cuenta todo acerca de este nuevo producto. Bueno, la verdad muy contento, un nuevo lanzamiento de Toyota en el país, ampliando la gama de productos, en este caso, como mencionabas, la gama de vehículos utilitarios, con la incorporación a nuestro line-up de la Toyota Hiace. De eso se trata, el furgón, digamos, más reconocido hoy a nivel mundial de Toyota, un vehículo que ya tiene más de 50 años, en el cual se viene vendiendo a más de 150 países. Se acaba de lanzar la sexta generación a nivel mundial, así que tenemos una muy buena participación con nuestra Hilux en lo que son vehículos de trabajo. Es decir, tenemos muy buena experiencia y respaldo de junto a trabajar con nuestros concesionarios vendiendo vehículos de trabajo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Más allá de la Hilux, empezamos a ampliar la gama de utilitarios, en este caso, para ofrecerle más variantes y opciones a nuestros clientes. Entonces, en este caso, hemos decidido traer este furgón, la Hiace, con dos configuraciones, la L1H1 y la L2H2, que lo que diferencia es básicamente la capacidad que tienen para cargar diferentes volúmenes: 6,2 en la L1H1, 9,3 en la L2H2. Bueno, y un vehículo que claramente estamos hablando como una herramienta de trabajo. Entonces, en ese sentido, entendemos que no solamente las características de la Hiace son importantes en cuanto a lo que estamos presentando, sino lo que decía, todo lo que hace a Toyota como respaldo de marca para aquel que compra un vehículo para trabajar, en cuanto a la garantía, en cuanto al valor de reventa, en cuanto a los costos de mantenimiento. Es decir, es un vehículo que no se compra solamente por el precio, sino el comprador ve todo lo que es el costo operativo después de usar el vehículo. Entonces, en ese sentido, Toyota le da más que diferentes opciones y alternativas y un gran respaldo para poder hacerlo. Hablabas de precio, ¿cuáles son? Bueno, la L1H1 vale $42.000 y la L2H2 $45.400 con garantía Toyota de 5 años o 150.000 kilómetros, algo que hoy no hay en esta categoría de vehículos, ese tipo de respaldo. Con una configuración de motor diésel, es el mismo motor diésel que equipamos hoy a nuestra Hilux que producimos acá en nuestra planta de Zárate. Estamos hablando del motor más potente, el 1GD, que tiene 177 caballos, lo cual con ese nivel de potencia lo convierte a la Hiace el furgón más potente de la categoría. Y con una particularidad que viene combinado con una caja automática de 6 marchas, otra opción que no existe hoy en el mercado, digamos. Como decía en la presentación, es una oficina móvil, el furgón, el que la maneja está todo el día arriba del furgón trabajando, y la verdad que contar con una caja automática que hace mucho más fácil y relajante el manejo es un gran diferencial de la Hiace. Juan Pablo, Toyota con este producto ingresa en el segmento de los utilitarios, de los furgones. Bueno, ¿qué expectativas tienen de este segmento? ¿Cómo lo ven? ¿Y cuál es, bueno, el objetivo con este nuevo producto? Bueno, así como hicimos con otros productos, como el caso del Yaris y la Innova, siempre la expectativa pasa por traerlo en una primera etapa importado, ver el potencial que tiene no solamente en Argentina este tipo de vehículos, sino en la región. Digamos, nosotros siempre trabajamos con el criterio y el concepto de que la operación de Toyota en Argentina es base de exportación para toda la región. Hoy exportamos a más de 22 países nuestra pickup Hilux y la SW4. Y como te decía, como este vehículo comparte muchos componentes con la Hilux, ¿por qué no, si hay un volumen que lo medite, pensar en un futuro producir este tipo de vehículos en Argentina? Hoy presentamos el furgón, también está la opción de vehículo, es decir, con filas de pasajeros para poder transportar personas. Está la versión mixta, vamos a ir ampliando la gama en el futuro, como decía, en una primera etapa importado. Una vez que completemos la gama, si vemos que está el volumen en la región para poder hacerlo, puede ser una alternativa para otro modelo de producción local.
Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos el Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro. Porque su filosofía es la innovación permanente. Porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop. El neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Peugeot 208. Afuera hay noche. El primer daily center del país, ofrecemos venta de unidades y reparaciones integrales de toda la línea daily. La característica principal del daily center es las reparaciones rápidas. Lo esperás y después puedes seguir con tu trabajo normalmente. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina, es FATE. Con vendetuauto.com.ar podés vender tu auto en menos de 48 horas. No esperes más. El futuro ya llegó. Vendetuauto.com.ar. Rápido, seguro y confiable. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta. Y con la mejor tecnología, acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Continuamos en Auto Executives. Dentro de lo que fue el lanzamiento de este nuevo producto, el Toyota Yaris, también tuvimos la oportunidad de dialogar con Diego Prado, que es el director de Relaciones Institucionales de Toyota Argentina. Con él aprovechamos para conocer hoy la actualidad de la compañía y sus nuevos proyectos. Bueno, estamos presentando Hiace, es el furgón de carga más vendido de Toyota a nivel global, y lo estamos trayendo hoy en la Argentina porque, bueno, este año tuvo lo que se llama un full model change, o sea, una actualización completa del modelo con su estructura y motorización, con lo cual creemos que es el momento adecuado para presentarlo acá en la Argentina y, bueno, empezar a testearlo, cuál es la reacción de nuestros clientes y consumidores en la región. Bueno, ¿cómo está la empresa? Estamos hoy en pleno centro industrial, nos hablamos un poco sobre eso. Como siempre, tratando de buscar nuevos proyectos de inversión y de desarrollo para acá en el país. El segmento y la industria automotriz este año ha sido un año bastante complejo, con una caída muy significativa en las ventas, pero en nuestro caso no nos afectó tanto. Hoy la Hilux es el vehículo más vendido entre todos los segmentos. Y bueno, hemos tratado de compensar esa caída de ventas del mercado doméstico incrementando nuestras exportaciones. Hoy el 80% de la producción de la planta de Zárate acá en la Argentina está dirigida a 22 países de exportación, con lo cual hemos podido compensar relativamente bastante bien los vaivenes de la economía argentina.
Daniel Herrero, presidente de la compañía, hoy anunció que este producto, el Haize, tiene grandes chances de ser producido en Zárate debido a que comparte muchas piezas con la Hilux. ¿Cómo viene ese proyecto de tenerlo aquí en Zárate? Sí, a ver, yo no diría grandes chances, ¿no? Pero lo que sí es, o sea, estamos, cuando nosotros introducimos un nuevo modelo en la región, siempre lo hacemos pensando en la posibilidad de localizar esa producción en la región. Y bueno, hoy viene importado de Japón, pero como dijo Daniel en la presentación, comparte el mismo motor, la misma transmisión que la Hilux, y a su vez la tecnología de muchas de las partes, del desarrollo de proveedores de partes, es similar a la de Hilux. Estoy hablando de asientos, parabrisas, llantas, cubiertas, la tecnología es prácticamente la misma, con lo cual, si hubiera una buena aceptación por parte de nuestros clientes del modelo, y a su vez, por supuesto, tiene que ver con los costos de producción para ser más competitivos que Japón, sería bastante fácil adecuar nuestra planta como para producirlo acá desde Zárate. ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën. Superpréstamo prendario UBAS del Santander Río. Un préstamo más eficaz que cualquier plan. santanderrío.com.ar. Ranger, tecnología para hacer tu vida más simple. Conoce más en audidrivingcenter.com.ar. Experiencia. Mercedes-Benz. Continuamos en Auto Executive, ahora nos vamos al terreno de los seguros porque durante la reciente Expo Trategas estuvimos con Alejandro Miranda, que es el director comercial de la empresa Mafre Argentina. Nos explica qué es lo que está haciendo esta compañía hoy en el segmento de los seguros. Hoy puntualmente estamos trabajando con las pymes, apuntando a las pymes, tratando de acercarles una propuesta integral, sobre todo teniendo en cuenta el cliente y el contexto, ¿no? Donde puedan tener una alternativa de productos variada,
¿sí? Teniendo en cuenta los productos de diverso, productos de vida y también para las flotas pymes. ¿Cómo viene el mercado hoy? Y el mercado con el contexto viene un poco complicado, ¿sí? Pero bueno, nosotros siempre tratando de tener alternativas para poder llegar a nuestros clientes. ¿En autos qué están ofreciendo? En automóviles puntualmente, hoy estamos tratando de ir con terceros completos, ¿sí? que es un producto que hoy tenemos el producto competitivo y apuntando siempre a llegar a cada una de las zonas con el mejor costo posible. ¿Cómo viene el trabajo de la inclusión de la web en materia de servicio de seguro? Bueno, la web es un punto, el autoservicio es un punto importante para nosotros, siempre venimos trabajando, tratando de actualizarnos y darle mayor herramienta a los intermediarios y al cliente final. ¿Se viene una apertura de nuevas oficinas? Por el momento no, pero sí pensando para el año que viene, sí, sobre todo en oficinas delegadas y más, pensando a ver cómo continuar con el modelo. ¿Trabajando nuevos productos? Sí, para este año no nuevos productos, sí incorporar productos al e-commerce, que es un canal, el canal digital es algo que se viene desarrollando en el mercado y todas las compañías están apuntando a eso. Con lo cual nosotros vamos a seguir, sí, tratando de llegar con la oferta en todos los canales. Caja, te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. Chery abre caminos. Plan Chevrolet presenta Llamada Nacional. Este mes aprovecha la gran oportunidad de tener tu primer cero kilómetro en la sexta cuota. Tu Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy con entrega asegurada. Tu primer cero kilómetro está más cerca que nunca. Suscríbete hoy mismo en planchevrolet.com.ar y no te pierdas esta Llamada Nacional. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. Quien va con Agrale, va más lejos. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Música.
Y entramos en el último bloque de AutoExecutive. Hoy se lo vamos a dedicar a las motos porque se realizó el tradicional concurso de mecánicos de Vallat, el Master Tech, que se hizo en la casa matriz de Corben en La Reja. Sobre esto hablamos con Daniel Liotti, director de postventa del grupo Corben Motos. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Estamos muy contentos, es el tercer año consecutivo que estamos desarrollando esta competencia llamada Master Match. Es una competencia de habilidades técnicas de mecánicos de la marca Bajaj, la cual nos convoca hoy aquí en La Reja y durante todo el día en nuestro centro de capacitación, con la presencia de los 15 mejores mecánicos de la marca en todo el país, que han superado una instancia clasificatoria regional, compitiendo entre todos los inscriptos, y que bueno, vienen hoy a demostrar sus conocimientos y habilidades en tres diferentes modalidades que forman parte de esta suerte de test. La primera de ellas ya fue desarrollada, fue el desarrollar aquí en el taller un proceso de servicio siguiendo todos los protocolos y procesos que nosotros brindamos. Eso ha sido cualificado por cada uno de los jurados en cada bahía. La segunda actividad, que también recién ha sido cumplimentada y ahora está en proceso de evaluación por parte del jurado, tiene que ver con los conocimientos teóricos. Durante una hora se han sometido a un examen teórico los 15 participantes y bueno, en un rato vamos a compartir un almuerzo. Mientras el jurado termina de cualificar de estas dos competencias, vamos a extraer a los cuatro finalistas que van a competir esta tarde en una actividad interesante y que básicamente replica la realidad laboral de un mecánico en su día a día. En estas cuatro bahías acá de nuestro centro de capacitación tenemos cuatro Dominar 400 a las cuales nosotros mismos le hemos implantado una falla técnica. Entonces el mecánico, aplicando bueno, todo el proceso de diagnosis, va a tener que diagnosticar cuál es la falla y va a tener que, con sus conocimientos, entender el problema y con sus conocimientos y habilidades, resolver la falla y dejar la moto en marcha. En eso tienen un determinado tiempo, van a ser cualificados. Tenemos cuatro bahías y cuatro jurados. Cada jurado va a cualificar a cada uno de estos participantes en una serie de parámetros que tienen que ver con el proceso desarrollado, con la metodología, con el tiempo, con la precisión en el diagnóstico y finalmente con el resultado final. Y el ganador preparando las valijas para la gran final en la India, ¿no? Sí, el ganador, como cada año, nos va a representar a nivel Argentina como el campeón nacional. Va a competir en el mes de noviembre en el certamen internacional en India, en el cual se juntan el ganador de todo el mundo, más de las diferentes regiones de India. El año pasado hemos tenido una gran satisfacción, una alegría muy importante, porque nuestro campeón nacional, un mecánico de la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, estamos hablando del interior, compitió en India pues en estos tiempos también y se trajo la tercera posición entre 75 mecánicos, lo cual, bueno, una satisfacción muy importante para nosotros, primero para él, como en definitiva es su conocimiento, pero para nosotros como representante de la marca ha sido una satisfacción importante en cuanto a, bueno, entender que todo nuestro programa de capacitación, de desarrollo, de alguna manera expresado por este camino, están comenzando a dar frutos en cuanto a que la actuación, el conocimiento del mecánico en resolver el problema y en brindar el servicio en el mercado, para nosotros ha sido una decisión estratégica el desarrollo profesional del servicio. Entonces, de alguna manera es a lo que apuntamos, ¿no?